El presidente de Canarias participa hoy viernes en la séptima reunión de alto nivel Canarias-Cabo Verde, que es una sesión de trabajo en la que se van a abordar, entre otras cuestiones, las relaciones entre los dos archipiélagos y asuntos relacionados con la cooperación. Efrén Hernández, cuéntanos. Buenos días, Canarias. Pues sí, saludos desde la isla de Sal, aquí en Cabo Verde, como decías. Es la séptima cumbre bilateral de alto nivel entre el gobierno de Cabo Verde y el gobierno de Canarias. Y hoy nos acompaña el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Buenos días. Hola, muy buenos días. La mañana es bastante ajetreada y muchos actos. No sé qué valoración hace de la reunión que vamos a tener ahora en muy poquito. Pues yo creo que vinimos a esta séptima cumbre con objetivos claros. No solo fortalecer las relaciones entre Cabo Verde y Canarias, sino también con un objetivo que sería la primera vez que se hace en Europa, que es la creación de una Asociación Europea de Cooperación Territorial, en la que por primera vez un tercer país, por otra parte de la Unión Europea, puede captar fondos de cooperación y desarrollo y que luego reforzaría el que tenga una personalidad jurídica para poder captar esos fondos y gestionarlos para el desarrollo de nuestra manera. Presidente, usted tiene muy buena relación con Ulises Correia, el primer ministro de aquí de Cabo Verde. Yo no sé si esto va a servir para estrechar lazos y de qué manera se va a beneficiar Canarias de este encuentro. Bueno, llevamos estrechando lazos. Él era alcalde de Playa, yo era alcalde de La Laguna, tuvimos muchos convenios de colaboración, sobre todo de planificación territorial, de plan especial de protección del espacio en toda La Laguna, que quiere implantar también aquí en Cabo Verde. Y son muchísimos años ya los que tenemos de amistad. Obviamente siempre ayuda porque la actividad personal ayuda. Pero creo que nosotros vamos a poder traer empresariado canario que va a poder hacer negocio. La balanza comercial es favorable a Canarias siempre en todos casos, pero a la vez contribuimos a esa cooperación de desarrollo y ayudamos también a que el Cabo Verde pueda dar impulso en las energías renovables, la industria de agua, la industria hotelera. Por lo tanto, yo creo que es muy win. Estamos Cabo Verde, gana de Canarias y sobre todo desarrollamos. Hay que decir, compañeros, que el presidente del gobierno no viene solo, viene acompañado por una delegación canaria bastante amplia, entre los que están, pues, Proesta, por ejemplo. Tenemos también Elita Proesta, está el Instituto Tecnológico de Canarias, con el Instituto de Agua y con el Renovable, está el plan para lo que es toda la planificación y desarrollo urbanístico del territorio, y luego hay miembros del Ejecutivo, como el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. La situación de constitución africana, la responsabilidad política, los conflictos políticos, es más necesario. Estupendo, presidente. No sé si ustedes, compañeros, quieren hacer alguna pregunta. Bueno, queríamos. En principio, plantearle pues si esto va a tener repercusiones. Bueno, tú mismo se lo has planteado, Efrén, esa colaboración entre dos archipiélagos que comparten tantas cuestiones, ¿verdad? Sí, son dos archipiélagos que comparten muchas cuestiones y hay que decir que la primera cumbre bilateral que se celebró fue en el año 2009, hace 15 años. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, presidente, pero lo cierto es que con estos encuentros al final ganamos todo, lo decía usted hace unos minutos. Sí, ganamos porque compartimos y desafiamos todos los entornos, al final lo buscamos juntos, ¿no? Y en este caso creo que fue San Martín que trabajó muchísimo por abrir estas relaciones entre los países, trabajar en el desarrollo de Cabo Verde, de aprovechar también el conocimiento y el know-how que tenía Canarias. Y desde ahí hasta ahora, pues yo creo que nos ha sido altamente positivo para ambos. Precisamente a las 6:30 tiene usted una reunión con empresarios canarios. No sé, bueno, en esa reunión me imagino que usted podrá hablar de muchos asuntos con ellos. Avancemos algún titular, denos alguna buena noticia. Bueno, yo creo que Cabo Verde no solo consta de una democracia consolidada y estable, sino de mucha seguridad jurídica, que es lo que busca el empresariado.
y desde aquí yo creo que se están empezando ya a dar saltos y a servir de base para poder acceder al continente de África. Yo creo que hoy vamos a analizar cómo van las cuestiones, obviamente cómo podemos mejorar el gobierno de Canarias, la promoción interior, cómo esta, cómo podemos trabajar también desde el desarrollo del plan o el CANSA, que también viene, y todo lo que podemos ayudar a la formación del empleado para el sector turístico, sino que también vamos a estar mirando con un poquito del continente africano que se pueda servir también de base con las actividades, con hacer una jornada intensa, pero interesante la idea. Intensa pero interesante. Me decía usted ayer, ojalá podamos quedar más tiempo aquí en este archipiélago, ¿no? Sí, sí, aunque hemos traído la lluvia lagunera, como pueden ver a lo mejor los espectadores, no sé si lo ven, nada habitual en esta fecha, pero el agua siempre también es fuerte de sinónimo de riqueza. Claro que sí. Muchísimas gracias, presidente Clavijo. Gracias por atendernos. Esta es la primera cumbre de dos que se van a celebrar. La última será a finales de año en Lanzarote. Así que, bueno, esto va para largo, compañero. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que nos cuentes desde Cabo Verde. Gracias, Efrem. Buenos días. A ustedes. Buenos días.